Cuidado con los aliens, manos. Pueden que sean tus amigos como en E.T. o Alf, pero a veces solo tienes que correr porque te pueden secuestrar y pues ya saben lo que va a pasar después. ¡Te pueden meter una sonda por el cu! Aquí nos vamos a sumergir en la historia que está detrás de Brown Mountain, en Carolina del Norte. Los pobladores dicen que todo empieza con unas luces en el cielo. Expertos dicen que son extraterrestres y esta woman de aquí también dice que la succionaron hasta el techo, pero que no la llevaron porque mucho pesaba. Que el gobierno tiene puesto en pie el proyecto llamado Libro Azul, donde tratan de identificar si los extraterrestres en realidad son una amenaza para la seguridad nacional. Aquí nos cuentan que en el 2011, 27 personas desaparecieron y que se reportó muchas luces en el cielo aquella noche, y que una videocámara de un chico autista de 11 años llamado Riley Morris se recuperó en un campo cercano. Y a partir de ahora vamos a ver todo desde la perspectiva de la cámara de Riley, donde vemos a su familia que se van de paseo a Brown Mountain para acampar. Vemos que están en el carro todo tranqui cantando hasta que llegan y arman el campamento, prenden la fogata, andan chill conversando y se van a dormir. Ah, pero aquí empieza todo lo turbio porque todos andan durmiendo en la carpa menos Riley, que anda con insomnio y ve unas luces afuera de su carpa. Despierta a sus hermanos y ven estas luces que están en el cielo y se van volando. Turbio aquí, turbio. Al día siguiente le cuentan a sus padres qué es lo que vieron y también lo grabaron. Y dicen, ah, su qué chévere, manos, ah, bacán. Bueno, vámonos. Ala, qué cagón el papá. Otamara, yo me hubiera emocionado, pero hubiera dicho, uy, ta que aliens son, ta que ojalá te abduzcan primero, pe, por cagón. Andan en el carro y el padre empieza a guiarse con el GPS, pero lo raro empieza a pasar, porque a cada rato le dice que dé vueltas y vueltas, y su esposa le dice, mano, ¿está bien así? Sí, le dice, yo confío en esta huevada, yo sé lo que hago, y sigue conduciendo, pero parece que están perdidos. Ah, pero empieza a terminarse la gasolina y en eso un ave choca contra el carro. Su viejo se molesta y dice, ¿qué me grabas, chivolo huevón, fuera de aquí? Pero luego le pide disculpas porque se pasó de lanza y que perdió el control. Ya le dice, todo bien, cagón eres, pe, ¿qué le voy a hacer? Siguen conduciendo y parece que no llegan a ningún lado. Pasan por un buzón donde se da a entender de que alguien seguro vive allí. No sé por qué no bajaron, pero bueno. Ellos siguen pa'lante y su GPS empieza a fallar. Siguen y ven un montón de carros vacíos. Y aún más adentro hay un túnel con más carros vacíos. El señor dice, de seguro los dueños de estos autos están cerca de aquí. Sí, eso es. Y baja para buscarlos. Lo más estúpido que puedes hacer, mano. Lo más estúpido. Si te pasa esto, tú corre, maldita sea, mano, corre, aléjate de allí. Riley y Corey, su hermano, le acompañan y cada vez que se van acercando comienzan a ver cosas aún más turbias, como una bicicleta, un termo y varias otras cosas que estaban dentro de un auto. Riley dice, mejor vámonos, pero nadie le hace caso. Riley ve esto de aquí y turbio aquí, turbio, pero siguen sin hacerle caso. Más adelante se topan con una patrulla y ven una silueta a lo lejos. Ah, pero aparece otra silueta más y luego una luz enorme. Ellos se van corriendo y se esconden detrás del carro de policía. Su viejo le dice, tienen que salir de aquí corriendo. Ah, pero cuando se levanta ve a este alien de aquí cara a cara y se pone a gritar lo caso, quedándose en shock. Mientras que Corey y Riley salen corriendo de allí viendo luces a lo lejos. Llegan hasta el auto todos los casos y le dicen que papá ya fue, ya F nomás, y agarran el carro y se van conduciendo. Su mamá y su hermana llamada Julian están locasas también y no entienden nada de lo que está pasando. Corey le dice que deben conseguir ayuda y que deben salir de inmediato de ese lugar. Su madre ve que tiene señal y llama a la policía, pero no le dan su ubicación exacta porque obvio, porque ni siquiera ellos saben. Ah, pero un montón de cuervos caen sobre el carro y tratan de encenderlo otra vez, pero el auto está averiado. Salen del carro y se dirigen hacia el buzón 31 que vieron antes. Y eso, debieron hacer eso desde un primer momento, manos, ¿qué les pasa? Y dicen que de seguro alguien vive ahí. Tamare, bueno. Sale este señor de aquí llamado Sean con su escopeta. Él dice, ¿qué están haciendo aquí? Pero su perro detecta algo y va para allá. Escuchan ruidos extraños y el señor ve una silueta a lo lejos, dispara y le dice a todos que entren a su casa. Ahí le dice que no tiene señal tampoco y que la policía está muy lejos de allí y que no hay nadie por ahí. Y dice también que su hermano está por la zona y que llegará pronto. Más tarde el señor le dice que hará lo que pueda para ayudarlos. Le cuenta que son las luces de Brown Mountain, que se escuchan leyendas sobre eso, que cuando las luces aparecen, las personas desaparecen. Dice también que ya vio las grabaciones de Riley y que vio un carro de policía
policías. Eso es bueno, ya que una patrulla vendrá para poder investigar esa desaparición. Sean les hace poner una cuerda con latas para poder sentir que están cerca y escucharlos antes. Luego le cuenta que su hermano llamado Scott se fue de la ciudad y que pronto llegará. Ven que tienen una radio satelital pero no saben cómo sirve y que solo puede hablar con la radio del carro de su hermano, nada más. Sean le dice que cuando esas cosas se acercan hace una interferencia en su cámara de Riley y que le avise la próxima cada vez que pase eso. Escuchan unos ruidos afuera y parece que... ah no, solo es su perro que regresó. Sean les empieza a contar sobre las historias que siempre cuentan por ahí, que vino el gobierno hace unos años, científicos que nunca supieron que era realmente esas cosas. Dice también que si sales de noche en el lago verás una luz que brilla debajo del agua. Cory se vuelve locazo y dice: ta huevón, voy a ir a ver a mi viejo, puede que siga vivo. En eso suena la radio, que es su hermano, y le dice que en la carretera hay luces. Sean le dice que no se acerque a las luces, pero Scott ya no escucha nada y todo se interfiere. Ay, suenan gritos, turbio esto, pobrecito su hermano. Sean no aguanta la incertidumbre y agarra su escopeta con algunas municiones y se va a buscar a su hermano porque está huevón. Le dice que piense mejor, pero él le dice que debe ir, que si lo matan, pero debe ir. La familia se queda sola en la casa y Cory se pone locazo, medio sad, diciendo que no hizo nada por su viejo y se siente culpable por eso. Ah, pero al rato se ve una luz afuera de la casa. Katie, la madre, trata de abrir la puerta para poder huir de allí, pero un alien está ahí. Cory empieza a dispararle con el rifle, están rodeados y no pueden salir, así que entran dentro de una puerta en el piso. Cory les dice que deben estar ahí y él se va a mecharlos a todos, pero obviamente termina siendo abducido por los aliens. Mientras que los demás siguen abajo, pueden ver que arriba están los aliens buscándolos. ¿A qué huevonazos los aliens, ah? Están abajo, manos, están abajo. Más tarde Sean llega y los saca de allí diciendo que deben irse de allí inmediatamente. Aún está oscuro y todos suben a la camioneta. Él le dice que no encontró a su hermano y que solo encontró su auto. Dice que hay luces por todos lados, pero que todo estará bien porque conoce el camino e irá hacia la ciudad. Ah, pero una luz lo detiene enfrente de él y le dice que él intentará traerlos y que tienen que bajarse e irse de frente hasta un granero y que permanezcan allí. Katie, Julian y Riley salen y se van corriendo. Llegan hasta el granero y están todo tranqui pensando: ahí aliens babosos no nos encontrarán. Pero ala, a ver, todo empieza a temblar y hay luces por todos lados. Parece que todo para y en eso llega Sean diciendo que cree que le dio a uno y que deben irse a la camioneta inmediatamente para salir de allí. Pero en eso Katie es abducida. Ala, muy returbio esto, pero Sean también es abducido y los chicos salen corriendo de allí. Riley se cae y parece que está perdido. Empieza a llorar frente a la cámara. Taquerroche escucha unos ruidos raros cerca. Oh, y otra vez es un alien, pero su hermana lo agarra y le dice: shh, mano, cállate, concho. Ya está amaneciendo y caminando llegan hasta lo alto, donde ven una ciudad a lo lejos. Caminan para poder llegar a ella, pero llegan hasta las afueras del túnel donde su padre fue abducido anteriormente. Se dan cuenta de eso y se alejan de allí. Ven que un patrullero de policías está ahí y les ayuda. El oficial informa sobre los chicos perdidos y brinda su dirección para que lleguen refuerzos. Ah, pero la cámara de Riley empieza a alocarse y se ve una luz y todo se vuelve locazo y todos son abducidos. Se ve cómo la cámara llega hasta arriba de la tierra y entra una nave. Alguien tiene la cámara y está grabando y vemos cómo andan haciendo experimentos con los humanos, donde obviamente les están metiendo una sonda por el culo y botan la cámara cayendo a algún lado de la tierra, donde posteriormente es encontrada por alguien de la policía que filtró todo este video. Ah, pero un año después encuentran al padre todo locazo en medio del pueblo de Colina del Norte. Y ahora sí, fin. ¿Qué puedo decir, manos? Una vez más, otra historia de aliens donde todos terminan llevándose a la gente para que le metan una sonda por el culo. Así que pucha, manos, si ves una luz en el cielo, ya sabes, graba, pero luego corre, cuida tu culo. Y si les ha gustado el video, pues ya saben lo que tienen que hacer, pues sí, darle like a este video. No se vayan sin antes suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. No se olviden tampoco de seguirme en Instagram, ahí estoy publicando algunos adelantos de los videos y mi vida diaria. Yo soy Ferdan y nos vemos en unos días con un nuevo video. Ahí se ven, manos.